Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Warframe. Y bueno, en esta ocasión no voy a hacer un gameplay como tal de misiones y más, sino que he estado experimentando últimamente con la Sub-Gun, la Gun Sub-Bec, la buena escopeta que traigo en la espalda, exactamente esta verde. Y estamos experimentando con los mods para ver cuánto daño más podemos hacer en base a 5 formas que le he metido a la Sub-Bec. Ok, creo que ya se le puede meter más formas con la nueva actualización. La verdad no estoy seguro porque realmente creo que ni tengo formas, no tengo ni formas para ver si es que se puede meter más. Pero bueno, les voy a mostrar, antes que nada vamos a escoger otro Octeno. Les voy a mostrar los mods que yo le he metido a la Sub-Bec, que es esta de aquí, exactamente, esa escopeta verde. Y bueno, pues ahora sí que ustedes juzguen, ¿no? Son tres combinaciones diferentes que he hecho para que esta escopeta pegue de una manera realmente dura, o sea, para que dispare realmente fuerte. Y pues a ver, ustedes juzgarán. Miren, en la primera configuración tengo fuerza buscadora, cámara infernal, contacto total, dispersión cruel, resplandor, quemarropa, propagación y cartucho cargado, ¿ok? Déjenme ver, aquí tengo, miren. Tengo esta, de hecho, que me equivoqué. Y como pueden ver, bueno, vamos a volver a salir y nos volvemos a entrar. Miren, tengo de impacto 3176. De gas 4042. Ya es muchísimo. De electricidad 1132. Perforación y cortante 240, que es bajo, ¿ok? Esta es la configuración que utilicé, la configuración 1 para la Sub-Bec, que es la, según esto, es la recomendada en internet. Sin embargo, me hace falta un mod. Me falta este punto negro Prime, que no lo tengo. Ok, no tengo ese mod. Si igualmente tú no lo tienes, debes de saber que este mod se consigue solamente con Baro Kiter. Y cuando viene creo que cada 2 semanas y no lo ha traído. Ok, acaba de llegar justamente hoy, pero no lo trajo. Ok, en inglés los mods se llaman Charged Shell, Contagious Spread, Seeking Fury, Health Chamber, Full Contact, Blaze, Scattering Inferno, Point Black Prime. Ok, al no tener el punto negro, yo le puse dispersión del averno, que parece ser, no me acuerdo, espérame. No, le puse otro, creo que fue quemarropa. Yo le puse quemarropa en vez de punto negro y me da más estadísticas. De hecho, me da mejores estadísticas. Ahora vamos con la configuración B, en la cual yo puse contacto total, cámara infernal, propagación contagiosa, quemarropa, por supuesto que sí, explosión acelerada, dispersión del averno, furia buscadora y resplandor. A lo que me da de impacto 3176, que es lo mismo. De gas me da lo mismo que la primera configuración. De electricidad me da 1000. Oh, no es cierto. De ¿cómo se llama? De electricidad me da 0. Y en la primera me da 1732. ¿O es al revés? Déjenme checar porque no, sí estoy bien. En la primera me da 1732, aquí me da 0. Ok. De lo que sería perforación, aquí me da 385 y en la primera me da 240. O sea, ya aumentó. Y de cortante sigue dando lo mismo, que serían 240. Ok. Vamos a la configuración C. Según como ustedes tengan esto, deben de checarlo también, porque realmente, por ejemplo, digamos, a los infectados, ¿no? A los infecciosos, a los monstruos del vacío, esos todos raros que se convierten en monstruos realmente, les hace daño mucho, pero mucho, lo que sería el impacto y más que nada el fuego, ¿no? Porque tenemos quemarropa, que es daño real, está muy bueno.
Entonces, normalmente suele suceder que cuando uno le pone, por decir, algo de fuego para ir a matar a ellos y se confunde y se va a una misión Greenier, el fuego no afecta tanto a los Greenier. Lo que le afecta es la toxina. Normalmente afecta a los Corpus y a los Greenier, ¿ok? Y normalmente suele pasar que si una cosa no afecta a uno, le afecta a otra y tiene pros y contras con una y otra, ¿ok? Entonces vamos a la configuración C para ver si a ustedes les gusta más esta, la C, que cambia bastante, ¿ok? Cambia bastante, es otra configuración que intenté para saber cuál conviene más. Y es que sí cambian bastante, ¿no? Algo que no mencioné es la cadencia de fuego, porque recuerden que con la Sobek podemos disparar tanto demasiado y exageradamente rápido como no disparar absolutamente nada. Ok, aquí tenemos una cadencia de fuego de 2.50, en el A, en el B tenemos de 4 y en el C tenemos de 4.75. Se le puede subir, de hecho, la cadencia de fuego hasta 6. Es hasta la máxima donde yo la he podido subir. Repito, hasta donde yo la he podido subir. Seguramente se puede mucho más. Pero ya tenerla en 6.00 es bastante. Es suficiente. Disparas demasiado rápido. 5 balas se te van en un segundo. ¿Ok? En la configuración C tenemos de impacto 2032 bajo que teníamos 3176. ¿Ok? En gas tenemos 0, que teníamos 4042. En toxina aumentó, teníamos 0, ahora tenemos 1108. Perforación e impacto bajaron notablemente, ahora tenemos 154, pero tenemos radiación. Recuerden que la radiación sirve mucho para bajar escudos, ¿ok? Yo diría que esta configuración serían como para los corpus, ¿ok? Esta configuración serviría mucho para los corpus que contienen tanto escudo como que son seres humanos, o sea que tienen vida, ¿no? O sea, la rayita de sangre, la rayita de vida, la rayita amarilla, ¿ok? ¿Por qué funciona bien? No necesitan de tanto impacto para matarlos realmente, necesitan unos 1400. Tenemos gas también que, bueno, aquí lo tenemos en cero. Y sí funciona el gas con ellos también. Pero tenemos toxina y radiación. Y como pueden ver, ¿dónde está? El mod. Hay un mod que. Este mod muestra a un Tenno disparándole a justamente los corpus con toxina que les está haciendo daño, ¿no? Y bueno, ¿por qué la radiación? ¿Para qué sirve la radiación? Pues para bajar escudos rápidamente. Si necesitas matar a algún enemigo con mucho escudo, o muy pesado en supervivencia, por decirlo, que ya es una hora de juego, ¿no? Por decir. Pues te va a servir bastante tener radiación con cadencia de fuego, porque vas a pegar de a 2000 por balazo. Por escopetazo vas a pegar de a 2587. Entonces le vas a bajar el escudo rapidísimo. Y más aparte la toxina les hace muchísimo daño a lo que es la piel, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, la sangre, la vida como tal, la rayita amarilla. Entonces, esta configuración yo la recomiendo más que nada para ir contra enemigos que tienen escudo y la rayita de vida. Ahora vamos con la configuración B, que se parecen bastante estas dos. Tienen perforación. Electricidad, bueno, en la configuración A y B, lo que les recomiendo es que esta es normalmente como para lo que serían infestados, infestados y Grineer. ¿Por qué? Porque tienen alto impacto, tienen mucho gas, electricidad no tiene nada. La configuración B, perforación 385 y cortante 240, está perfecto, está muy bueno, más que nada por el gas, lo que provoca. No, yo recomiendo eso, pero aún no los he probado. Ahorita los vamos a probar, por cierto. La configuración A, lo mismo. Lo recomiendo totalmente. Los electrocutas, no tienes tanta perforación, cortante normal. Tienes mucho gas, pero mucho. Y tienes impacto de 3176. Ok, está bastante bueno. Ahora sí que cada quien debe juzgar, pero yo les dejo estos. Yo les dejo estos builds para su conveniencia. El que más les convenga, pues se lo pueden poner.
La mayoría de los mods, por ejemplo, Cámara Infernal, aversión del. No, no, aversión no, no es cierto. Contacto Total y Resplandor. Los conseguí jugando tanto en Vacío Orokin como jugando en ¿cómo se llama? En supervivencia, ¿ok? Y los que tienen doble, como este, que es Dispersión del Averno, lo conseguí jugando Nightmare, que es pesadilla, modo pesadilla, ¿ok? Muy fácil si juegas en pública, la verdad, muy fácil. En el A que tenemos 3400. Tenemos electricidad alta, 200. Ok. Bueno, pues ahora que hemos visto los builds, vamos a probarlos. Vamos a probarlos en combate real para saber qué tanto daño hacen, porque realmente no los he probado, pero para nada, ¿ok? Bueno, de hecho sí, miren, podemos irnos ahí a la Arunda. Y vamos a ir a probarlos, a la sala de pruebas. Que se llama, ¿cómo se llama? Que está en Cephalon. Ok, ahorita vamos, no hay ningún problema. La verdad es que he estado experimentando más que nada. Me puse a experimentar porque este build, el build completo que recomiendan en internet con el Black Point Prime, no tengo ese mod. Entonces dije, bueno, pues vamos a ponerle alguna otra cosa para no desperdiciar puntos y tal vez podamos subir en algo más, ¿no? Así que vamos a probar esta, la Sobek, contra enemigos reales, ¿no? Creo que debí de haber hecho algo más fácil, ¿no? Que es irnos para acá y de aquí vamos para arriba. Creo que es muchísimo más rápido así. Entonces vamos con Cephalon y él tiene el simulacro, se llama, que es este. Si no han conseguido el simulacro, lo pueden conseguir aquí con Cephalon. Con unos puntos pueden conseguir el simulacro, vale 50.000, no está tan caro. De hecho es de los más baratitos o secundario más barato, creo. Sí, eso es como digamos el terciario más barato que hay, ¿ok? No es tan difícil conseguir puntos de él, pero bueno. Vamos al simulacro y vamos a probar las armas, ¿ok? Bueno, las armas, esta arma, que diga. Tenemos lo que sería, vamos a escoger, vamos a escoger la configuración C, ¿ok? Toxina, radiación, tenemos toxina y radiación. Ok, tiene 2154 y listo, ¿ok? Vamos a poner a uno de cada uno de nivel, digamos, un 25. O 30, ¿no? Vamos a poner corpus. Vamos a poner un corpus normal, pero de nivel alto. ¿Qué les parece? Uno de estos, pero de nivel 25. ¿25 o 30? ¿Qué será? ¿20, 25, 30? Vamos a ponerlo. Nada más me deja hasta 20, lástima. Número. Ah, ok, este es número de enemigos. Este sería 1, ¿no? Ok, y vamos a ponerlo enemigo en nivel 30. Ok, ahora vamos a poner un infeccioso. Es que, bueno, quién sabe si se peleen o no. Entonces, ¿saben qué? Me parece ser que vamos a poner uno por uno. Tal vez ahorita pongamos un Bursa porque son de los enemigos que, bueno, te aturden más, te quitan escudo, te dejan sin visibilidad. O sea, te hacen muchas tonterías, ¿verdad? Vamos a simularlo. Y vamos a bajar a buscarlo, que debe de estar por aquí el güey. Ahí está, y ahí viene. Vamos a ver qué tal hace el C. Ok, disparo limpio y muy, muy bueno, ¿eh? Y contando que está en nivel 30. Vamos a aumentar el rango, vamos a aumentárselo a 35. Y vamos a simularlo de una vez. Vamos a ver, estamos en la opción C, ¿eh? Recuerden. Como pueden ver. Fácil, fácil realmente. Pero bueno, hay que recordar que este tipo pues, te llega corriendo, ¿no? Vamos a poner a alguien que te dispare. Vamos a poner a uno que te dispare realmente. Un corpus que te dispare con la configuración C. A ver, miren, un Eximus. Vamos a poner un Eximus nivel 35 y vamos a ver qué tal. ¡Ay, oh, qué menso! Creo que no lo simuleo, ¿sí? No, no lo simulé. Ok, espérenme tantitirrimo. Aguijón tripulante, no.
Un Eximus 35 ya pegan bastante duro y resisten bastante, ¿verdad? Ya se escucha el güey hablando y todo. Ok. Como ven, sin problemas. Y es nivel 35. Sin problema alguno. Un solo balazo. Uno solo. Vamos a aumentar su rango. Vamos a aumentarle el rango a 40. Recuerden que Warframe acaba de actualizarse. Y los rangos de 40 para arriba ya son difíciles. Ok. Recordemos que este tipo es Eximus. Pero déjame ver si lo simulé, güey. Limpiar, vamos a limpiar, ok. Y vamos con... No tenemos otro... Mira, aquí hay otro Eximus. Tripulante, anulador de tron. Ok, vamos a... A este. Está en nivel 40, recuerden. Nivel 40, simular. Y vamos a probar... ¿Qué tanto daño hace esto? Sin problema alguno, nivel 40. Vamos a aumentar el rango. Vamos a aumentar el daño. No. Tenemos configuración C, recuerden. Realmente yo pensé que esta configuración no iba a servir para los corpus. Pero vamos a aumentarle el power, ¿verdad? Vamos a hacer este. Es 1, nivel 45. Simulamos. Ya salió, está hablando, lo escucho. Es en serio. Es muy en serio esta. Esta escopeta es de miedo. Y hay otras que hacen muchísimo más daño realmente. Entonces, nivel 50. Vamos a nivel 50. ¿Ok? Esto no está lindo para mí. Siento que en algún momento me matarán. En dos disparos le quitamos el escudo. Un disparo casi está muerto. Nada más un golpe y listo. Como pueden ver, la configuración C es, creo que parece ser la más potente que hay. Obviamente vamos a sacar este un Eximus de nivel más bajo, porque lo más seguro es que nos haga cagada, entonces nos mate, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo a nivel 40, ¿vale? Ok, vamos a agarrar tontería y media, porque este tipo me da miedo. Estos tipos me dan miedo. Como ven, no le hacemos mucho que digamos. Un cargador completo y no lo pudimos destruir. Le bajamos la mitad. Ok. Y recuerden que el Bursa Rojo creo que es el más chafa que hay. Para al menos para esta escopeta es el más chafa que hay. Hasta que lo matamos. Hasta que lo matamos. Dios santo. Muy bien, vamos a probar la misma configuración ahora con otro personaje. Abrazador, ¿no? ¿Cuáles son los que...? Bombardeo son los que duran bastante, ok. Nivel 40, bombardero con la misma configuración. Vamos a probar, yo creo que uno de cada uno. Bueno, Orochi no vale mucho la pena realmente. Salvaje tampoco. Vamos a probarlos con los tres primeros, que sería Grinier, Corpus e Infestación. Ok. Vamos a simular al bombardero de nivel 40. Recuerden, estamos configuración 3. Tres balazos para matarlo. Ok. Podemos ver aquí mismo que estamos en la configuración C. Para matar a un Grinier de ese nivel son tres balazos. Ya es mucho menos. Porque contiene radiación y toxina. Y como los Grinier no contienen escudo, pues bueno, se fue directo a su vida la radiación. Ok. Vamos a poner ahora a un infestado. Para no hacer tan largo esto. Porque me parece ser que va a durar bastante el video y lo voy a tener que cortar. Disruptor antiguo. Eximus. ¿Qué les parece? Vamos a agarrar uno de estos. ¿Por qué no? Estos es mejor darles en la cara, más que nada. Digo, creo que cualquiera, pero más fácil estos para matarlos rápido. Nivel 40. Última prueba para la configuración C. Típico, me están hablando, no contestaré. Y no lo simulé aparte, por estar de distraído.
Es más, para que no me estén... Espérenme tantito, para que no estén molestando, que es típico que me están hablando cuando estoy grabando. Es muy típico. Es, creo que ya es muy normal, ¿eh? Es muy, muy normal esto. Pero bueno. Fácil y sencillo, simulamos. Listo. Configuración C, escudo. Hey, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es el que avienta fuego. No hicimos daño. Vaya. Ok, esta configuración, la configuración C no sirve para los infestados. Sirve a medias para los grinear y sirve, digamos, más o menos bien para... Para Corpus, mientras no salgan lo que son los, los bursas, ¿verdad? Ahora vamos a probar la configuración B para saber qué tanto pega. La configuración B aumenta impacto, perforación, cortante, la toxina a 0, la radiación a 0 y el gas a 4000. ¿Ok? Es muchísimo poder de gas. Aquí está el build para que lo copien, le pongan pausa al video y copien el nombre de cada uno, está en español. Ya le di los nombres al principio del video, en inglés. Que se los puedo volver a repetir, no hay ningún problema, que sería Charged Shell o Charged Shell. Contagious Spread, Seeking Fury, Health Chamber, Full Contact, Blaze, Scattering, Inferno, Point Black Prime. Ok, esos son los nombres en inglés por si tienen su... juego en inglés. Ahora vamos a probar de nuevo, pero vamos a probar de uno por uno, ok. Es más, está bien, vamos a probar a los infestados para empezar. Antiguo sanador Eximus, no, antóxico, disruptor, creo que este es el, sí, es el que agarramos, que es el que más nos costó, está a nivel 40. Ok, configuración 2, prueba 1. Ok, vamos a decirle, hey amigo, ¿qué tal? Nos avienta fuego. Sí me pego porque no tenía aún la habilidad de Rino. Como ven, le bajamos más de la mitad. Otro golpe y se murió. Uy, que la canción casi me caigo. Hace más daño la configuración 2 en este nivel. Ok. Está en nivel 40. Ok. Dos disparos para matar a un disruptor antiguo Eximus de nivel 40. Ahora vamos a probar a los Corpus. Vamos a probar al... lo que sería el Bursa rojo, ¿ok? El Bursa negador. Simulamos. Ya debe de estar ahí. Ok. Lo hacemos pendejo. Volteamos para atrás. Y no hacemos absolutamente nada de daño. Al menos que le llegamos por atrás, claro. Estoy cargando. Y sigo cargando. Ya se subió el escudo. Y listo. Hicimos más daño. ¿Por qué? Porque utilizamos menos cargadores. Ok, la configuración 2 para los bursas funciona. Funciona para los infestados. Ahora probemos con otro corpus. Vamos a probar con otro Eximus. Miren, podemos hasta sacar a Lynx, que es muy fácil de matar, de hecho, pero bueno. Vamos a agarrar tripulante élite Eximus. Vamos a agarrar este tipo a nivel 40 otra vez. Para saber qué tanto daño hace la configuración 2 con él. Vamos a ver si cuánto. 1, 2. En 2 quitamos su escudo. Y en 1 lo asesinamos. Nos dio créditos, la verdad es que no sé si me dé esos créditos después, pero bueno. Vamos a probar con otro corpus, porque a veces lo matamos muy rápido, ¿no creen? Guardia, lieto, no tengo todos, pero bueno, podemos probar con los que tenemos. Tripulante, tripulante, aguijón, choque. Vamos a probar con este Eximus ahora, igual nivel 40. Uno, sin problema. Parece ser que los corpus son demasiado frágiles todos. Son demasiado frágiles todos, ¿ok? Bueno, pues vamos a probar ahora con los Grinier. El Grinier más pesado que me ha tocado es este tipo. Y en Eximus, por Dios santo, que necesito de varias personas para matarlo. Al menos necesito dos para estarlo matando. No sé, tenemos aquí unos cuantos más, pero el eviscerador también dura bastante.
Los Drekar antes duraban mucho, ya no tanto. Maestro Drak no tampoco. Tenemos a los verdugos, que eso sí dan miedo. Vamos a poner a Leximus y no sé si ya lo si ya lo puse, vamos a simularlo de nuevo, no importa. Nivel 40, Eximus Bombardero, ¿ok? 1, 2. En 2 le quitamos su escudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 disparos en la cara para poderlo matar. Es una exageración, es demasiado. Pero al menos ya hicimos mucho más daño que en la configuración anterior. Ok. Parece ser que pues hasta aquí llegamos con esta configuración al menos. Podemos tratar a un verdugo de nivel 40, que también es mucho. Verdugo Gord, Verdugo Doc. Yo pienso que este podría ser, ¿no? Vamos a... Bueno, sin este, porque si no, no nos va a dejar. Como ven, ya nos está disparando el tipo este y ni siquiera hemos salido. Ay, güey, te mueves rápido, hijo. Ah, es que es de los que... Te avienta, ¿verdad? Ven, güey, ven. Todo el escudo sin problema. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me dejó ciego. 10, 11, 12, 13. 13 disparos. Miren, es un verdugo. Los verdugos son muchísimo más fuertes. Necesitamos de 13 disparos para matar a un verdugo de nivel 40. Ahora vamos a intentar con la configuración A, que es la configuración base que te dan en internet, que dicen que es la mejor configuración que hay. Y ya sería la última. Vamos a la configuración A, la cual te quita perforación, pero te aumenta electricidad. Y contiene lo mismo de gas. ¿Ok? Ahora, esto contiene electricidad. No sé ustedes, pero a mí me gustó muchísimo más la C. Por algunos casos, ¿no? Por algunos. Pero podría ser la B la mejor. Vamos a probar con esta. Con la primera, con la A. Este verduguito, ¿no? Vamos a probar con los Grineer, el bombarderito. Primero, ¿verdad? ¿Dónde está el bombarderito? Aquí lo teníamos. Ok, vamos a probar con el Eximus nivel 40. La C, bueno, la C aprobó muchas pruebas, ¿eh? En dos disparos le quitamos. Espérenme, déjenme pongo escudo porque este güey pega duro. Le quitamos su escudo fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 disparos. Fueron mucho menos. Pero mucho menos que el anterior. Ok, vamos a cargar. Porque si no me voy a quedar sin balas. Ok. ¿Por qué disparé? Ahorita les voy a mostrar algo. Este, lo último de lo último. Fue mucho menos. Vamos a dejar a los corpus al último y vamos a poner antiguo disruptor Eximus nivel 40. Vamos a probar qué tanto daño hace contra él. La configuración A es la que siempre he traído. Ok, no le di. 1, 2, 3. Estuvo bien, digo, no estuvo perfecto, pero estuvo bien, ¿no creen? Estuvo muy bien. Ok. Este, creo que de ellos ya es todo. Podríamos probar con un Juggernaut, pero me costaría mucho tiempo hacerlo, así que no. Ahorita probamos a los Bursas. Vamos a probar a los Eximus. Que el tripulante Eximus, ok. Nivel 40. Vamos allá. ¿Cuánto escudo, amigo? ¿No? Vas a morir. Sin problema alguno. Una sola bala. Una sola bala, ¿ok? Vamos a probar con otro Eximus, que sería el tri... No, tripulante ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es? Eximus Elite. Miren, tenemos Eximus Elite. Podemos simularlo, es de nivel 40 también. ¿Ok? Es el que abre su escudo, ¿no? Ya. Yeah. Uno, dos, le quitamos el escudo. Amigo, ¿quiere salir? Y listo. Ni siquiera fue necesario darle de lleno. Con uno se murió, o con medio, por así decirlo, porque algunos esquirlas pegaron en la pared. Ahora vamos a probar igualmente al Bursa.
¿Cómo me dan miedo estos? El más fácil, nivel 40, bursa rojo, ¿ok? Este tipo me va a quitar el escudo de plano. Diez. Y listo. Vaya, fueron pocas balas. Y pega bastante. El A es como que el más conveniente porque utilizas menos balas. Es más daño. Ok, es más daño para todos en total. Por eso ser bueno el A, porque más bien, más que nada es el daño parejo para todos, ¿no? Obvio no los hemos probado con lo que serían los de acá del Stalker, los personajes de Stalker ni nada porque no los tengo. Pero al menos ya sabemos que el A es el que más conviene. Lo último que voy a mostrar sería esto. La velocidad en la que dispara. Esta es la configuración A, ¿ok? Vamos a probar la configuración B. Tal vez nos convenga más que dispare más rápido mientras más daño haga. Configuración B. Esta es la configuración B. Mucho más rápido, ¿no creen? Yo creo que sí es para mucho más rápido. Digamos que lo doble. Aquí vemos, podemos ver. Aquí tendría, en el A tendría el 2.50 de velocidad de disparo. En el B lo tienen 4. Básicamente es lo doble. Casi, casi. Ahora vamos a la configuración C, que es 4.75. Es más rápido todavía, ¿ok? Vamos a ver. A mí me gusta mucho más cómo dispara rápido, la verdad. Me gusta más. No sé ustedes. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado las configuraciones. Ya les mostré los builds. Es cosa de que sigan probando mods, nuevos mods. Y cosas que les convengan para su escopeta. ¿Ok? También podrían meterse aquí a lo que es el simulacro para probar contra enemigos. ¿Qué tanto daño es lo que puedes causar? En todo caso, como quiera, aquí pueden cambiar mods, ¿no? Aquí no hay ningún problema para cambiar los mods. Aquí los pueden cambiar y les muestran todos los que tienen para cada arma. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, bye.